El Ministerio de Turismo informó que durante el periodo vacacional, El Salvador recibió a más de 112.000 visitantes extranjeros, lo que significa un incremento del 4.4% en comparación del año pasado. Según el ministro de Turismo José Napoleón Duarte, el gasto promedio diario de los visitantes fue de $113, lo que propició un ingreso de más de 73 millones. Teníamos programado 72 millones de dólares, ahora recibimos 73.8 millones de dólares y crecimos un 4.9% en esos ingresos que derraman a la economía real de El Salvador. Los hoteles de playa, nosotros recopilamos la información. Ciertamente lugares que tuvieron el 100% llenos, las estadísticas pues nos dicen el 84.56%. Hoteles de montaña, 64%. De los 112.000 turistas, más de 94.000 entraron al país vía terrestre y 18.000 vía aérea. Durante la Semana Santa, que comprendió del 8 al 17 de abril, alrededor de 769.000 excursionistas visitaron los parques recreativos del país. El año pasado fueron 740.000 personas. Pese al incremento, el Instituto Salvadoreño de Turismo manifestó que el cierre de la carretera Los Chorros permitió una reducción del 7% del ingreso turístico para este periodo vacacional, ya que el año pasado se recaudó 323 millones y este año fueron 301 millones de dólares. Porque Los Chorros nosotros es una fuente de recepción de recursos y por lo tanto ahí sí no pudimos llenar la meta, porque el 2016 recibimos 323.361 dólares y ahora en el 2017 pues nos hizo falta el ingreso de Los Chorros y recibimos 301.883.90. Disminuimos en nuestra recaudación de fondos un 7%. Los parques turísticos más visitados fueron a Costa del Sol, Amapulapa, Apulo, Atecozol e Ichanmichen. Según un estudio realizado por el MITUR, la mayoría de turistas que llega a El Salvador tienen ingresos promedios entre 2.000 y 18.000 dólares y emprendieron su viaje con motivos de ocio y para visitar a sus familiares residentes en el país. Para Informa TVX, Ivonne Renderos.